Buenos días, hoy estamos con el maestro Carlos Jairán. El maestro es de Venezuela, tiene mucho tiempo ya aproximado de 3 años de estar viviendo en Guatavita, cerca de Cundinamarca, cerca de Bogotá, que ese es un pueblo bastante agradable. Ojalá estuviera yo por allá y disfrutar de lo que es esa naturaleza y todas esas cosas. Maestro, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Gracias y bienvenido cuando quieras venir a Guatavita. De verdad me encantaría que vinieras. No, yo muy bien, feliz de estar acá y pues agradecido contigo porque me encanta esta dinámica tan necesaria. Quiero agradecerte porque esto de que nos conectemos artistas es muy valioso, es muy clave y de verdad nos hace crecer a todos, aprender de todos y disfrutar mejor el arte, ¿sí? Correcto, correcto. Maestro, ya para comenzar enseguida, ¿cómo fue tu inicio en la escultura o en el arte? Bueno, no te voy a contar el inicio porque es, pues mira, comencé desde niño como muchos, con la plastilina, pero realmente te voy a contar cómo me quedé en la escultura, por qué seguí haciendo escultura, por qué ese niño que jugaba con plastilina siguió haciendo escultura. Pues mira, yo creo que primero ha habido un gusto muy grande, sí, una necesidad, más que un gusto, una necesidad muy grande por trabajar con las manos, por el oficio, ¿sí? Por crear. Ese ha sido el primer motivo, ¿sí? Y como vengo de la plastilina, siempre me sentí inclinado más que todo por el modelado, ¿sí? Y la figura humana. Esto es algo que viene desde niño, esto es algo que yo creo que ha habido como una consecuencia de todo, ¿sí? No ha habido nada, ningún cambio de repente. Y pues, como te dije, entré a la universidad a los 17 años. Y en ese momento, pues, la diversión estudié está enfocada al arte contemporáneo, ¿sí? Y a la, pues, más que todo al arte conceptual. Y pues yo en ese momento, con 17 años una persona, la cabeza de un niño de 17 años es todavía una plastilina modelable, influenciable, pues yo insistí en la escultura, insistí en el modelado. Y fue muy bonito porque al principio fue un poco difícil, ¿sí? Pero luego encontré maestros que me dijeron, vas bien, continúa, eres bueno en esto. Y de verdad en ese momento escucharlo me hizo falta porque sabía que estaba en lo correcto. Sentí que por fin estaba haciendo lo correcto. Yo lo sabía, pero en ese momento fue como un alivio porque cuando uno está entrando en este mundo del arte, uno siente demasiadas inseguridades. Es difícil, es complejísimo. Entonces, por eso me quedé en la escultura. ¿Y por qué más? Me quedé también porque la escultura tiene una ventaja que tú la sabes, que es eso de traer nuestras ideas a lo real, hacerlas palpables. Digamos que ese diálogo de la escultura con lo que la rodea, con el espacio, para mí es sumamente valioso y creo que eso me ayuda muchísimo a que lo que yo esté creando tenga una contundencia más importante. No es algo virtual, es algo real, palpable, que está allí, ¿sí? Eso me parece muy hermoso y muy valioso. Correcto, maestro. Mire, ¿y cómo comienza? O sea, ese estilo, o sea, ¿usted estudió en alguna universidad allá en Venezuela? Sí, yo estudié en UNEARTE, que fue la antigua Armando Reverón, una universidad tremenda porque desde su fundación tuvo un pensum muy, muy, muy clave para formarnos como artistas, no solo como artistas visuales, sino como investigadores, como personas que desarrollamos un lenguaje propio, un lenguaje plástico. Entonces, eso me parece muy valioso y, como te digo, me ayudó a poder no solo desarrollar un estilo, sino también una personalidad y un discurso, ¿sí? Un discurso escultórico. Mira, como te dije al principio, todo es una consecuencia, todo ha sido una consecuencia de influencias que han venido a lo largo de toda mi vida ocurriendo para que yo logré hacer cualquiera de estas esculturas que están acá. Son una consecuencia de todas las esculturas que he hecho a lo largo de mi vida. Por eso digo que se llama obra, porque es un proceso constante. Entonces una cosa viene detrás de la otra.
Tú dices que las influencias, que cómo llegué yo a ser figura humana, cómo llegué yo a esto. Pues mira, primero porque siempre me fascinó el cuerpo. Mi mamá decía que si yo no iba a ser escultor, iba a ser cirujano. Entonces siempre hubo una fascinación por la anatomía, ¿sí? Porque leía mucho cómic. Me gustaba mucho el cómic, los superhéroes, me gustaba. Me sé muchas historias, me conozco muchos personajes. Digamos que soy un geek, ¿sí? Un nerd de los personajes de cómic. Luego de eso, en la universidad, que comienzo a estudiar historia, me sentí muy fascinado por toda la historia de la escultura, que el cuerpo ha sido un tema tan central y tan trabajado, que yo sentí la necesidad de yo hacer mis cuerpos, de yo esculpir hacer mis esculturas. Y por otro lado, también conocí la danza, ¿sí? La danza que para mí fue un antes y un después, porque yo no hice danza, pero sí iba mucho a los ensayos y a las clases de danza, porque la universidad tenía varias carreras y estaba la carrera de danza. Entonces yo iba a estos estudios y yo me ponía a tomar apuntes, a tomar dibujos. Ese fue un poco mi entrenamiento en cuanto al movimiento. Por eso tú ves que en mis piezas siempre hay insistencia por el dinamismo, por el movimiento, ¿sí? Entonces, un poco de eso. Es una mezcla de muchas cosas. Yo siento, y claro que el llegar a Colombia también ha cambiado mi trabajo. Haberme graduado cambió mi trabajo. Todas las fases de mi vida han tenido como una influencia sobre lo que voy haciendo, ¿sí? No, no todo ha sido de repente. Maestro, y una cosita importante, cuando usted estaba viendo a esas mujeres bonitas bailar, o sea, danzar y eso, de pronto usted se las queda mirando y de pronto les pidió permiso o no les pidió permiso, porque cuando uno Mira. lo está mirando así, uno dice, miércoles, ¿este hombre qué quiere? O sea, alguna cosa, no sé, de pronto No, pasó por eso. imagínate que ellas mismas, es que mira, yo trabajaba la figura humana, yo pensaba en mi cabecita de niño de 17 años, de 18 años, que sabía dibujar, que sabía anatomía, que conocía, porque sí, estudiaba anatomía, me metía en los libros y me sabía los músculos y los huesos y todo eso. Y yo modelaba de memoria, ¿sí? En el taller. Y pues me hice amigo, bueno, yo era muy tímido también, y ellas mismas fueron las que se acercaron y me invitaron, ve a las clases. Primero me invitaron a clases de anatomía, porque en donde yo veía clases de artes plásticas, donde era la sede de artes plásticas, eso lo habían eliminado. No había clases de anatomía, no había dibujo anatómico. Ni con modelos, eso estaba prohibido trabajar con modelos, eso era Porque era un antes, tabú. porque era arte contemporáneo, correcto. No era por eso, era como un tema ahí, no sé, de ideologías raras, porque sabes que allá el tema ideológico es muy fuerte en Venezuela. No sé qué pasaba, pero lo cierto es que estaba prohibido. Y bueno, yo era también muy obediente. Entonces, me hice muy amigo de una en particular que se llama Kimberly. Kimberly Arocha, ella me invitó a las clases de anatomía, me invitó a las clases de danza, digamos, para tomar apuntes, y ella se ofreció como modelo también, ella fue mi primera modelo, entonces fue increíble como esa parte, porque me di cuenta que yo no sabía nada de anatomía, yo no sabía dibujar, yo no sabía, hasta que comencé a trabajar con modelos. Entonces eso fue un punto bien importante, porque eso también le dio cierto carácter al trabajo, ¿no? Y fue una etapa muy interesante porque también, digamos que las personas con las que trabajaba, las modelos, de algún modo con su personalidad quedó un poquito impregnada en la escultura. Entonces era como un trabajo colectivo bien interesante en ese momento que trabajé, ¿no? Pero te digo, yo siempre fui una persona muy tímida y me costaba muchísimo hablarle a alguien y decirle, mira, no sé, eso era como para mí imposible y me encerré en mi taller. Desde la cuarentena retomé y no he vuelto a trabajar con modelos y pues ha sido también interesante, ¿no? Por otra parte, también ha sido bueno trabajar sin modelos Por la porque memoria. también tengo un poco más de libertad, ¿sí? Tengo un poco más de libertad de inventar con el cuerpo, como que exagerar un poco más ciertas cosas, ¿sí? Cuando uno trabaja con modelos, uno está pendiente, uno está muy atento a que la figura realmente sea eso que estamos modelando. Entonces,
todo tiene su lado bueno, ¿sí? Todo me parece positivo y creo que ya he pasado, como te he dicho, varias fases y nada, toca, la evolución siempre va a estar, ¿no? Exacto. Maestro, entonces, para corroborar lo que usted dice, denos un pequeño paseíto, una pequeña guía a ver un poco de sus esculturas ahí, esas que tiene ahí cerca. Claro, con todo el gusto. Mira, este es mi estudio, realmente es una habitación, es algo muy pequeño. Mira. Esta es una de... Danzantes, sí, algo así. Sí, esta es una pieza que se llama Individuos. Bueno, es parte de una serie. Bueno, son realmente dos piezas porque esto se separa. Entonces son piezas que pueden, solas funcionan y en pareja también funcionan. Así como nosotros. Realmente no hay mucho ahí que decir, sino eso, pues. Somos individuos. Individuos. Esta también es esta pieza. Es de esta misma serie, ¿sí? Por acá, mira, por acá está mi autorretrato. Sí, señor. Mira, los caballos. Mira, desde que llegué a Guatavita, ha sido algo constante. Acá hay caballos. Incluso al frente de mi casa hay uno muy hermoso. Ahorita no está, pero tenía que hacerlo, tenía que esculpirlo. Esto es un caballo brioso. Un caballo viejo, desbocado, le puse así porque hay una canción muy famosa en Venezuela que se llama Caballo Viejo. Sí. Entonces por eso le puse este nombre. Exacto. Entonces por acá está, esta es mi versión de la medusa, es una escultura que se mece, ¿sí? Trato como de buscar como esa relación de los personajes mitológicos y un poco... Y un sí, poco tiene, la tiene una, de las cosas. No, y tiene una carga de erotismo. También, eso es clave. Yo creo que todo arte tiene cierto erotismo, ¿no? Mira, estos son retratos que he hecho en mis clases. Estos son retratos que he hecho de demostración en mis clases de escultura, mi curso virtual. Entonces, porque les enseño varios tipos de retratos, ¿no? Mira, estas fueron las primeras piezas que hice al llegar a Colombia. Las primeras. Míralas. No son muy grandes. Las hice en un momento que no tenía taller, no tenía espacio donde trabajar, no tenía máquinas de soldar, no tenía las herramientas suficientes. Entonces estos son modelados directos. ¿Qué hacía mientras iba en Transmilenio, mientras estaba por ahí caminando? Y era muy interesante porque yo andaba con mi escultura por ahí y la gente me daba dinero, me daba hasta monedas. Y yo, bueno, gracias. Pero se llaman Eneidas porque para mí las bases de las esculturas son una parte como importante de la pieza, siempre está presente la base. Pero en este caso, fíjate que ellas no tienen base, están sujetadas sobre sus propias extremidades. Entonces para mí eso es como algo de este personaje migrante que no tiene casa, pero está construyendo, bueno, viene de la nada, y así tal cual las construí sin bases, y las construí sin taller, sin tener, está recién llegado acá, yo llegué viviendo en una pequeña habitación, y bueno, este que está aquí es Asterión, es el Minotauro, bueno, una versión del Minotauro inspirada en un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama La Casa Asterión. Entonces, ¿qué es el tipo minotauro? El típico minotauro, pero esta versión es un minotauro más dócil. Fíjate que su cuerpo no es tan monstruoso, es realmente incluso hasta tierno. Pero aún así, yo hice un experimento, me lo llevé caminando por las calles de Bogotá y pasaba lo que pasa en el cuento. La gente huía, la gente como que le temía y me preguntaban que qué demonio era ese. Y entonces, y es interesante porque justo en el cuento de Borges ocurre eso mismo. La gente huye de él, sí, y él es todo ingenuo, él no sabe que es temido por ser un monstruo. Digamos que su único mal es que nació con cabeza de toro. Mira, acá está un Ícaro. Mira lo interesante del hierro. A mí me gusta mucho construir mis propias bases. Estas son las bases de las esculturas. Son de hierro. Y esto es una cadena. Y esta cadena sujeta a esta escultura. Ese que está allí es Ícaro, es también mi versión del Ícaro.
Este lo hice a partir de, mira, yo hice los ícaros de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea Colombiana me encargó unos ícaros y yo hice mi versión, pero no les gustó. Yo les gustó una versión mucho más heroica que te voy a mostrar en un momento. Pero yo me quedé con mi versión. Mi versión es un muchacho más adolescente, ¿sí? Que está enamorado del sol. Y se está acercando al sol y se va a quemar. Pues esa idea no le gustó a la Fuerza Aérea, obviamente. Ellos querían algo más rudo, más fuerte, ¿sí? Entonces, mira, por acá, hablando de rudeza y fuerza, acá está el cacique. Este es el cacique Guatavita. Este tiene media escala. Mira el tamaño que tiene en comparación con mi mano. Este lo hice acá, fue el primer objetivo que tuve al llegar a Guatavita, modelar al cacique. Digamos que me fascina la mitología y encontrarme con que aquí hay una riqueza en ese sentido de la mitología. Yo dije, nada, tengo que esculpir al cacique, tengo que hacerlo. Y esto es parte de un proyecto que estoy desarrollando para un monumento. Mi fantasía es que esto sea un monumento de unos 4 metros, así como el David. Digamos que sea el David colombiano. Sí, importantísimo eso. Aquí en Guatavita, mira. Entonces, los detalles son bien importantes para mí. Esta corona está inspirada en la corona que está en el Museo del Oro. Es la corona del cacique. Entonces, bueno, seguimos por acá. Aquí está esa otra escultura. Las alas para mí son muy, me parecen algo tan hermoso. Y fusionarlo con la figura humana me parece también algo tan potente. Entonces, mira, esta también es esta es una especie de oráculo. Si esta pieza nació de un trabajo con modelo, ¿sí? Un trabajo muy poco racional, un trabajo muy del momento, de la improvisación, ¿sí? Entonces, luego le puse las alas porque sentí que le hacían falta. Digamos que el proceso de la escultura te va indicando ciertas cosas por dónde seguir. Entonces, mira, por acá, esta es una diosa muisca, ¿sí? Se llama Huitaca. Mira, a mí me gusta que mis piezas giren. Mira el tema de la base que te comentaba, la geometría, y luego viene todo lo orgánico, incluso la oxidación. Me hablabas tú de tu trabajo y la oxidación. A mí me encanta también, pues, fusionar esto con los materiales. Digamos que se ve algo. Que el material también hable, ¿no? Correcto. Entonces, ella lleva una máscara de lechuza, que esta máscara se le puede quitar. Entonces, me parece interesante estas cosas, ¿no? Como probar, probar. Este es el retrato de mi novia. Ahí está. Que en el video que vamos a proyectar, ahí está un poco este proceso de esta escultura. Y bueno, acá está otra pieza. Mira, algo que te comentaba de las bases, que las bases sean lineales, geométricas, y que la pieza presenta todos estos detalles Exacto. orgánicos. Esta base es un círculo que estábamos cortando de acá. Esto sobró y me encantó para la pieza. Así que también reciclo muchas cosas. Me interesa mucho también darle oportunidad a los materiales. Eso es muy importante. Sí, claro. Mira, acá tengo otra. Esta es una mujer gato con una máscara inspirada en estas máscaras japonesas, ¿sí? Entonces, esto también vino de la modelé pensando en lo que te comentaba el proceso. El proceso a veces puede ser muy intuitivo, ¿no? A veces pueden suceder cosas que le agregan un plus a la escultura. Esta escultura al principio no era así, poco a poco fue cambiando, incluso la máscara fue un agregado que hice luego, ¿sí? Pero también me imagino que son como deidades, o también me imagino estas piezas como personajes nocturnos. Fíjate que aquella es una lechuza y este es un gato, entonces me interesa como estos animales nocturnos como máscara, ¿no? Como si, bueno, estos personajes por la noche son en realidad lo que son, lo que verdaderamente son. ¿Sí? Entonces, mira, esto es lo que estoy trabajando ahorita. Son unos relieves. Entonces, me interesa también el alto relieve, pues
Estoy experimentando porque técnicamente son una cosa bien, bien interesante, ¿no? Maestro, ¿y Sí. son hechos en cera esos relieves? No, en plasticera. Yo trabajo con plasticera o plastilina y luego hago moldes y vaciados en resina. Está en resina. Okay, correcto. Sé que la resina, mira, yo la resina la mezclo con maicena. Con maicena y queda como cera. Queda Sí, como cera, entonces es algo bien interesante también. muy agradable, muy agradable. Maestro, y Esto una cosita, sí es cera. perdona que te ¿Sí? interrumpa un momentico. ¿Tú crees que el que domina la figura humana lo domina todo? Mira, no tanto. No tanto, porque yo lo que sí creo es que quien domina la forma, y esto con esto me refiero a todo, ¿sí? A todo tipo de modelado, ¿sí? Hasta incluso algo pues más animal de pronto, no sé. Yo siento que quien entienda la forma y el volumen, ¿sí? Que sepa proyectar el volumen, puede casi, casi dominar cualquier material, ¿sí? A mí siempre mis estudiantes cuando comienzan el curso me preguntan que qué plastilina les recomiendo, qué marca. Porque o hay veces que unos están paralizados. No, es que no he comenzado a trabajar porque no me ha llegado la Monster Clay que pedí por Amazon. Y yo les digo, pues trabaja con plastilina, la que vendan en la miscelánea, no importa. No importa, lo importante es que domines la forma. El material no te va a dar poderes mágicos, Sí, correcto. ni lo que comenté anteriormente, ni la anatomía, ni saber anatomía, ni saber mucho. Hay que Exacto. dominar la forma. La forma, ¿y en qué sentido digo esto? ¿Sí? Yo lo digo en que podemos ser muy buenos modelando, pero realmente hay algo que transmite la pieza, realmente hay algo que la pieza te esté diciendo, que la pieza te esté transmitiendo. Eso es realmente lo importante, y es cuando yo digo que está lo difícil del arte figurativo, ¿no? Que tu trabajo pueda expresar, que tu trabajo tenga esa calidez, ¿sí? Entonces, el arte es muy amplio, pero que quien domina la figura humana, yo creo que falta muchísimo para dominar todo realmente. Yo no domino. Mira, yo hago muchas cosas, es que la escultura te hace ser muy multidisciplinario. A mí me gusta mucho la soldadura, me gusta mucho el color, ¿sí? Me gusta mucho hacer moldes, la composición de una escultura es muy importante, ¿sí? Porque no estás viéndola de un solo ángulo, sino que 360 grados y pues verla por donde sea, se tiene que ver bien, ¿no? Ahí la composición es muy clave. Pero siento que todavía me faltan muchas cosas, pero eso me toca seguir trabajando. Todos los días y hasta viejito, hasta que me muera. Esto es un compromiso de por vida. Sí, maestro, otra cosita que le iba a comentar. Si las personas quieren conocer su obra, ¿dónde tienen un Instagram para conocer su obra, para ver qué hace usted? Sí, pues me pueden buscar con mi nombre, carloshairan.sculpture, escultura en inglés, Ah, ¿sí? oh, correcto. Allí aparezco. O simplemente busquen en Google. Si no tienen Instagram, no tienen Facebook, no tienen nada, ponen en Google y ahí aparecen varias entrevistas, aparece mi blog, mi página web, que de pronto pueden entrar y ver ya sobre mi trabajo. Bueno, Y pues. ya, correcto, maestro. Ya casi se acaba el tiempo, entonces yo quería compartirte una pequeña pantalla para que de Sí. pronto vean lo que es la obra en Instagram, que de pronto vemos un poquito esta obra para que las personas la vean. Miren aquí, está el maestro pues modelando una serie de espátulas que dan una textura. ¿Cómo le parece a usted, Sí, maestro? esto es de anoche, esto es muy reciente realmente, esto lo acabo de publicar, gracias por mostrarlo. Y bueno, esto que estoy haciendo allí, mira, yo trato en la escultura de colocar todos los volúmenes en forma de bolitas o incluso imitar la forma de los músculos. Y acá lo que estoy haciendo con esa herramienta es
digamos, trazando, digamos, perdón, integrando los volúmenes, ¿sí? Entonces, si ves allí, estoy juntando los músculos de la espalda con los de los brazos, digamos que la escultura es un todo, un relieve total, un relieve que se conecta a todo. Mira, es que nada está separado. Si yo estoy modelando un ojo, fíjate que incluso ya en el siguiente video es un tutorial donde salgo haciendo, haciendo un ojo, un párpado, y si yo no me detenía, podía continuar haciendo toda la cara. Es que todo se conecta. Entonces, con esta herramienta, que esta herramienta la hice yo mismo con una cuerda de guitarra y con una antena de radio, allí hice esta herramienta que me deja esa textura, pero más que la textura me interesa es integrar todos los volúmenes que hay allí, que no me queden esas líneas del modelado tan presentes, ¿sí? Cuando necesito integrarlo. Pero también me parecen hermosas esas líneas del modelado crudo, pero para este trabajo me interesaba la piel un poco más pura, más conectada. Exacto, maestro. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante todo eso. Maestro, es sobre la plasticera, me imagino. Ya para terminar, entonces, ¿qué se podría decir del programa este Jaime de la Voz Sin Límites? Si de pronto desea agregar algo ya para terminar todo esto. Bueno, más que... Yo creo que... Gracias por este espacio. Gracias por este espacio, en serio. Yo creo que dediques el tiempo a, no solo a buscar a artistas, sino también conocerlos y también hablar. Yo creo que esto es algo muy valioso. Algo muy valioso que se necesita. Entonces, yo quiero aplaudir y agradecer y que sigas haciéndolo, ¿sí? Hay muchos artistas que tienen muchas cosas interesantes que decir y creo que tú estés acá con este espacio es valioso. Yo he querido hacerlo, sinceramente. Yo he querido tener un espacio para hablar pero es que la escultura, mira, la escultura, tú sabes porque tú eres escultor, pero la escultura a veces es como una novia celosa o como un niño que requiere mucha atención. Entonces hay veces que me olvido y estoy ahí trabajando que me olvido de lo que pasa, lo demás. Entonces yo siento que yo no podría, me cuesta muchísimo. Bueno, maestro, está invitado para Barranquilla también, cualquier día que usted quiera venir, de pronto pueda pasar por el taller allá a ver, pues en Guatavita, todo eso, hasta de la naturaleza, porque es algo muy fresco, y bueno, podría decirse que pues nos vemos en la próxima, maestro, y pues con muchos más temas de escultura. Claro que sí, esperamos para que cuando exponga nos volvamos a ver y sigamos conversando. Me gustó mucho conversar contigo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, maestro, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima.